No, lo que desfiló el perrito. ¿Cómo se llama, por favor? ¿Cómo se llama? Se llama 14, es el perrito de mi prima que le quiero agradecer, ni bien le dije, y me lo trajo. 14. No, te digo, desfiló mejor que vos. Obvio, impresionante lejos. Lo que hizo. Bueno. Y no puede ser más bueno encima. Divina, Barbie. Contanos un poquito. Bueno, acá estoy, ay, qué calor. Bueno, me tocó Legalmente Rubia, obviamente un personaje que amo, amo, amo. Nos inspiramos, obviamente, en ella. Una cator con Anita. Nos inspiramos, obviamente, en ella, pero quisimos reversionarla, no copiar ninguno de sus vestuarios. Así que fuimos por un tapadito con una estola de peluche divino, un vestidito muy como los que usa ella, cruzado, pero también con mi impronta. Como si yo fuese hoy Legalmente Rubia y quise sentirme así. Y la verdad me siento así, si lo puedo decir, con el maquillaje, el peinado, todo no para hablar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es que una excitación de final. El jurado no sé a quién va a evaluar. Mucha suerte, si a 14 o a vos. Adelante, por favor. Hola, Barbie. Sí, te digo que se llevó un par de miradas porque te acompañaba de una forma increíble. No, una locura. No sé, salió de la pasarela. Bueno, vos estás divina. Es un personaje muy fresco, es un personaje, bueno, muy icónico. Si bien son líneas simples, sencillas, cumple el desafío y te queda muy bien ese look, el make-up, el pelo, todo. Y me encantó la pasada también que hiciste. Era muy ella y el acelere que tenés también lo tenía ella en la corte, en todo. Bueno, es un 9 para hoy. Un 9, excelente. Vamos a ver qué dice Fabiancita. Hola, Barbie. Bueno, es uno de los desafíos que más te he visto contenta y disfrutarlo. A pesar de que parecías que estabas nerviosa, pero me parece que te lo disfrutaste muy bien y eso, de eso es que se trata un poco, actuar, ¿no? Me encanta actuar, entonces poder personificar, como sentirme, me encantó. Sí, 14, por 14 te pondría un 10. A mí me gusta el estilismo que tenés y viendo un poco la referencia de la... de la película y demás, lo veo que está acorde, me gusta. No sé si tiene tanto trabajo, pero se ve prolijo. Sería un 8 para hoy. ¡Bien! Gracias, Benito. Me encanta tu papel de actriz y la verdad que lo interpretaste de maravilla. Con respecto a la ropa, me encanta. Me parece que es una reversión de lo que vos te pondrías y eso es lo que me gusta. Te felicito por tu actuación, que fue brillante, y por tu vestido, pero mi nota secreta. Gracias.